Y hola, ¿qué tal, gente? Hoy vengo a traerles el esperado video de cómo es descargar Empires en Android. Debido a que actualizaron el juego, ya es un paso un poco más fácil de realizar. Así que si me ponen atención, y si su celular no se pone de niña, por decirlo de algún modo, pues todo va a funcionar correctamente, todos vamos a estar felices y no sé qué más decir. Bueno, en la descripción del video les voy a dejar la página donde tienen que ir, la cual es esta. Es un link directo, así que si le doy clic me va a descargar el juego. Qué paso importante, primero hay que descargar el archivo. Le damos un clic, abrir, y vamos a darle. Y como ven, aquí está: descargar Empires 193. Yo no lo hago porque lo tengo. Como todo buen loquendero, ahí hay. Bueno, nos vamos al explorador de archivos. Nos vamos al almacenamiento interno. Y aquí creamos una carpeta que se llame Downloads. Dentro de esta carpeta metemos el archivo que descargamos, como pueden ver. Ahora, vamos a la descripción de este video y van a copiar este código. Ahora, primero van a copiar este código: Termux Storage. Si es que me deja. Déjate cosa. Ahí está. Bueno, antes de que me emocione y empiece a hacer códigos, tenemos que descargar la aplicación Termux, la cual es esta. Es como una ventana de comandos, básicamente. Así que únicamente la abrimos. Cuando sea la primera vez, les va a aparecer una ventanita que dice instalando. La dejan que cargue. Yo no la hago porque tardó bastante la otra vez que el diente, así grabando. Aquí únicamente pegamos el código, le damos siguiente. Esperamos a que nos pida permisos y le vamos a permitir. Bueno, ahora vamos a los códigos y copiamos este: CP Storage, Empires y Aliens, todo eso. Copiar. Y lo pegamos aquí. Le damos un Enter. Y esperamos a que aquí salga un signo de pesos. O un signo de monedas, no sé cómo lo colocar ustedes. Esperamos. Y por último copiamos este código que dice SH Empires, eso. Copiar. Y lo pegamos otra vez. Y le damos Enter. Aquí se va a pasar a descomprimir, descargar cosas que se ocupan. Y pues vamos a esperar. Les quiero dejar el video así para que vean todo el procedimiento. Así que intentaré ponerles una música sin copyright mientras pasa esto. Y bueno, gente, espero haberles puesto una cámara rápida, si es que encontré cómo se edita eso. Pero bueno, como vieron, ya está todo el procedimiento. Y aquí ya cargó esta ventanita. Aquí únicamente tenemos que darle al OK. OK. Aquí únicamente en estar en Pre-Server y en OK. Y aquí nos va a dar las páginas donde ya podemos meternos a jugar. Vamos a copiar una. Ahora nos vamos a ir al navegador Puffin. Puffin.
Aquí esperamos a que cargue. Siguiente, siguiente. Empecemos. Aquí vamos a pegar la página. Y si todo salió bien, nos tiene que arrancar. Ahí está. Ahora vamos a darle a play. ¿Cuánto lleva de video? No dice, pero bueno. Y esto es un anuncio bien X. Pero como no me están pagando, no les voy a dejar que vean nada. Aquí, pues como es una versión gratuita, pues hay anuncios, obviamente. Bueno, aquí nos explican las cosas mejoritas. Y aquí está el juego. Una cosa que les iba a decir, a mí me funciona muy lento, me cargó después de casi 15 minutos y me iba fatal. Pregunté en un grupo, bueno, más bien lo publiqué, y me dijeron que era cosa del servidor de Flash, que no era tanto mi celular y cosas así. Así que pues toca esperar a que la vuelvan a actualizar. Pero gente, a lo mejor ustedes tienen un internet mejor, un celular mejor. Y puede que les funcione más rápido. Y pues nada, este ha sido el tutorial. Aquí en Android sí que les debo las dudas o preguntas. Aquí sinceramente pues no le he metido tanto empeño. No como en PC, que ahí sí pues sí tengo un poco más de experiencia. Y pues nada, gente. Nos vemos en el siguiente video. Ah, ¿cómo parar el servidor y cómo volverse a meter? Que se lo estarán preguntando. Aquí únicamente le damos en Exit. Si queremos volver a jugar, únicamente le damos SH, Empires Server. Ah, no, Empires 193. Un Enter. Aquí esperamos a que nos cargue. Ya, aquí únicamente le dan en estar servidor. Y pues ya. Y bueno, gente, nos vemos hasta el siguiente.